Tras el fichaje de De Jong, el Barça tiene un nuevo objetivo y ese es Matthijs de Ligt. El central de tan solo 19 años está en la agenda de muchos equipos europeos y uno de ellos es el FC Barcelona. Hay que recordar que pese a su juventud, el holandés es el capitán del Ajax y un fijo con su selección. El jugador no se esconde y tras el fichaje de su amigo De Jong por el conjunto azulgrana afirmó textualmente: "Creo que a cualquiera le gustaría jugar alguna vez en su carrera en el Barça". Una vez que ha terminado con éxito la operación por De Jong, el Barça quiere avanzar cuanto antes en las negociaciones por De Ligt, ya que PSG, Bayern y Juventus también quieren hacerse con los servicios del jugador. Y es que el Barça quiere tener la temporada que viene en sus filas a ambos jugadores. Y tras la firma del centrocampista, el siguiente en hacerlo quieren que sea Matthijs de Ligt. El objetivo del conjunto azulgrana es llegar a un acuerdo cuanto antes, tanto con el Ajax como con el jugador, para así asegurarse el fichaje del central el próximo verano. Eso sí, la operación no va a ser nada sencilla por dos razones. La primera de todas es que el Barça no es el único interesado en hacerse con los servicios del central. Y la segunda es que supondría un coste muy elevado. Tanto es así que el Barça se tendría que plantear vender a un peso pesado de la plantilla.